Esta historia es el vivo ejemplo del clasismo que existe y cada vez más, tristemente, se hace extremadamente fuerte en eco, al menos en México. Es un tumor social, una desgracia que nos aleja de la empatía y les hace creer a aquellas personas que la practican que son invencibles por el simple hecho de trabajar en empleos muy bien remunerados o de gozar de los privilegios que el grueso de la sociedad no tiene. Un arraigo infame que le da vida a esta historia. Hace algunos meses, Jorge Claudio, un tipo de 48 años de edad, típico padre que cada día se rompe el lomo para sacar adelante a su familia, le decía a Jorge Raciel, su hijo de mayor edad y quien ya está por terminar la universidad. Este le comentó cómo un padre se lo dice a un hijo, que la mejor forma de salir adelante en esta carrera de la vida era trabajando, no importa en qué, mientras sea un empleo humilde y de bien. El tiempo, en su momento, recompensaría a todos aquellos que con su talento y capacidades demostrarían el valor de vivir y de superarse. Hijos míos, tienen que ser algo en la vida. He estado más de 20 años vendiendo humildemente los tamales que se preparan en casa para que ustedes puedan gozar de una vida digna, para que no pasen ni sufran por todo lo que yo pasé y sufrí. Y esto me recuerda las siguientes preguntas que alguna vez tú, que estás viendo este video, o quien esté disfrutando de este contenido, o de pura casualidad, se lo haya encontrado por esta red social. ¿Acaso no nos hemos reflejado alguna vez en esa frase? ¿Nunca en la vida la habíamos escuchado? ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron que teníamos que fregarle a todo y, sobre todo, estudiar para salir adelante? Esa frase, muy general para muchos, siempre tendrá un arraigo en nuestro ser, porque como personas humildes y de bien, nuestros padres, de alguna manera, lo poco o mucho que nos dieron, lo hicieron con todo su amor y sinceridad posible, y que en la mayoría de las veces nos demostraron que las cosas pueden salir muy bien con el talento de cada uno de nosotros. Y eso, sinceramente, no tiene precio. Jorge Claudio siempre tuvo una vida complicada. Desde que era joven, los problemas económicos en casa fueron el común denominador. Y la vida lo llevó a querer estudiar, a ser alguien en la vida, pese a que, en su seno familiar, las cosas no andaban tan bien cuando él era un jovenzuelo. Sin embargo, como dice la frase, el querer es poder, y si las oportunidades se niegan a venir, hay que buscarlas de manera honrada. Jorge estudió a medias la carrera de medicina. No terminó, porque simplemente no tuvo el sustento económico que muchos tuvieron. No tuvo opciones y con un dolor profundo se retiró del estudio. No obstante, buscó las formas más rápidas y honradas de hacer dinero. La clave está en el talento, y si a Jorge se le cerraron las puertas académicas, él tenía otro tipo de talento, el que quizá podía hacer sin necesidad de depender de otros sino de él mismo. La preparación de tamales, ese alimento que por mucho tiempo se ha arraigado en la sociedad mexicana, fue la clave para hacer una vida que incluso lo llevaría, en su momento, a participar en la Feria del Tamal cuando ya era uno de los mejores practicando ese oficio. Ese es el tema, la convicción por salir adelante en la vida y esas palabras que Jorge le había dicho a sus hijos se cumplía. La humildad fue la clave y los buenos hábitos en casa, pues a medida que pasaba la vida, Jorge cumplía con su papel de padre. Quizá no le dio a sus hijos los lujos y los privilegios que mucha gente desearía, pero él les heredó lo más importante para seguir en esta vida. Algo que jamás se podrá comprar: el valor del esfuerzo, la humildad y la dignidad, las cuales, tras el adiós de Jorge, en plena víspera de una noche buena gracias a un nefasto sujeto alcoholizado, siguen y seguirán intactas hasta el fin de la existencia de sus huérfanos vástagos. Prepárate, porque esta historia es del México real, del que sale todos los días a la calle a rajarse el lomo, a buscar ese sustento para su familia y, sobre todo, el que se la juega todos los días, no solo en lo económico, sino en la supervivencia humana, muchas veces víctima de aquellas bestias impresentables que tienen una percepción nula de la humildad en esta deplorable y putrefacta sociedad, cegada por el dinero, los vicios y el influyentismo político. Es por eso que hoy te presento el triste final de Jorge Claudio, el humilde tamalero de Cuautitlán Izcalli.
Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal. Activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. ¿Te divertirás? Te lo aseguro. Jorge Claudio, un ciudadano que había hecho de la elaboración y venta de tamales un arte de vivir y de superarse. Tenía que salir a trabajar, pues para él no había otra forma de pasar el día. Pues para poder salir adelante había que aprovechar las fechas de alta demanda de ese alimento. Jorge acostumbraba a ir a vender solo la mayoría del tiempo porque sus hijos estaban concentrados en la universidad. Uno de ellos ya estaba por terminar la carrera y para él, trabajar en días festivos o donde hay vacaciones era el aliciente para ganar un poco más de dinero y así concluir las metas que se trazó en la vida. Darle a sus hijos la educación que se merecen para que puedan navegar solos y con armas académicas por este mundo. Al final, para él y como para la gran mayoría de los padres que saben el significado de esta vida, esa es la mejor herencia. Ese 24 de diciembre del 2022, Jorge deambulaba por las calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, en su clásica bicicleta, con un paraguas azul. De hecho, ese día había salido con uno de sus hijos, pues como estaban de vacaciones, estos aprovecharon para ayudar a su papá, pues sabían que del ingreso, de la venta de ese alimento, sus carreras dependían de ello. Es ahí donde los buenos valores en el núcleo familiar trazan un trabajo en equipo para poder subsistir. La mañana había pasado como cualquier otra. La venta en la calle o con algunos pedidos para los vecinos que apreciaban el talento de Jorge para elaborar tamales. Él ya tenía su clientela, la cual se había ganado con años de esfuerzo y mucho sacrificio. Previamente a los hechos, ocurrió lo que para muchos fue un milagro. Jorge le había dicho a su hijo que entregara unos pedidos y que él seguiría el trayecto final de su recorrido. Que ya no siguiera con él, como si hubiera sido un mensaje claro que había que sacarlo de la ecuación. Al paso de los minutos, Jorge Claudio se dirigía a paso tranquilo por la avenida Tenango del Río. Y justo en el cruce con Torre Juan Diego, ahí hay una bifurcación, la cual tomó con mucha confianza. De hecho, pedaleaba a ritmo muy tranquilo. Lo normal de un vendedor que anda en su triciclo, típico de los vendedores ambulantes de comida, agua o nieve. Sin embargo, a pesar de que su felicidad lo llevaba por un camino sin retorno, gracias a la imprudencia con total malicia de un sujeto, el tamalero de Izcalli, pensaba que harían de cenar en esa noche. Que quizá esos buenos deseos terminarían por ser un total infierno para todos los de su sangre que se quedarían en este mundo a velar por sus sueños. Fue ahí cuando apareció un vehículo marca Mini Cooper a toda velocidad. Jorge iba por un costado de la calle pedaleando precisamente para no estorbar a los automotores que pasaban, siempre con prudencia y cuidado. Sin embargo, la trayectoria del bólido motorizado, con saña y mucho dolo, simplemente impactó. Sin un ápice de moral, con mala calaña en las manos y en el pie del acelerador, la velocidad endemoniada hizo lo suyo. De manera despreciable, infame, incluso no hay palabras para describirlo. Los hechos son tan explícitos que cualquier cuadro que usted pueda ver le causará repugnancia. Asco, una sensación hostigadora de rabia, digna de una indignación popular. Un tema que agrava a la sociedad. Las cámaras lo captaron y la voz se corrió. Jorge estaba viviendo los últimos minutos de su existencia en este mundo terrenal. El más allá lo llamaba ante una serie de consecuencias físicas que adolecía. La noticia llegó hasta su hijo mayor, que no creía lo que veía. Era su padre. Aquel que se la rifó toda su vida por ellos, que incluso la había dado con un amor de padre inquebrantable hasta el más allá. La noticia se propagó y rápidamente se supo por las placas del auto y de los videos quién era el sujeto de aquel auto. Su nombre, Ken Omar, un tipo de clase media que se sentía rico y que iba bajo los influjos del etanol. Había probado fiesta horas antes y creía que la vida le tendría que rendir pleitesía.
Se sentía dominante de las calles y creyó que un humilde tamalero era nadie allí. Creyó que era un pedazo de basura y pensó en su mentalidad pobre y denigrante, que él podría hacer lo que quisiera. Ese es el clásico pensamiento del clasista, creer que el dinero lo puede todo y que no importa lo que pase, pues no hay consecuencias. Con esa dosis de malicia, el tipo huyó, pero rápidamente dieron con él. Sin embargo, el México clasista y de favoritismo político echaría a andar su desgraciada maquinaria, los amiguismos y los compadrazgos para los privilegiados en materia de leyes con una severa dosis de corrupción. Saldría a flote en el Estado de México. Luego de dar con él, al poco tiempo se le liberó. Solo se ordenó una indemnización de 230 mil pesos y listo. Eso valía para la corrupción, Jorge Claudio. Un tipo común y corriente para la élite, para quienes tienen el poder. Sin embargo, la única solución para corregir estas malas prácticas de injusticia era levantar la voz, misma que retumbó hasta el Palacio Nacional. A todos nos han dicho que las redes sociales son un mal de la sociedad y que no sirven para nada más que para chacotear. Pero en el caso de Jorge Claudio Mendoza, se comprueba que son mucho más poderosas de lo que imaginamos y que sin ellas el responsable de su partida gozaría de impunidad y se andaría paseando como si nada, así como pretendía hacerlo. La indignación de la gente tuvo su origen desde el primer minuto en el que fue difundido el video de las cámaras del C4. El impacto de todas las imágenes provocaron que la gente fuera a encontrar respuestas en los medios de comunicación. Tan solo en YouTube, el video de Jorge Claudio tiene más de 1 millón de vistas, repartidas en los canales de los principales medios nacionales, pero esto no se compara con la interacción que generó en todos lados. Y es aquí donde se comienza lo interesante, porque entre los comentarios de Facebook, de Twitter y de todas las redes sociales, la gente manifestó sus emociones y el sentir fue el mismo. Todos coincidían en que el culpable debería pagar, que en este caso no debería quedar impune. Sin embargo, la duda que por tratarse de un trabajador humilde, su familia no encontraría jamás a la justicia. No obstante, toda la indignación de la sociedad se cambió por empatía a partir de que su hijo Jorge Raciel Claudio López dejó el siguiente mensaje en su cuenta de Facebook. Desde que nací, fuiste el mejor padre que un hijo pueda tener. Me brindaste todo y jamás me dejaste caer a pesar de que tuve tantas derrotas. En ocasiones fui algo frío contigo, pero eso no quita el hecho de que te amara tanto, padre. Y me duele tanto no haberlo podido demostrar mientras vivías. Por ello, prometo terminar mi carrera, por ti, porque era lo que más querías. Recuerdo que nos mencionabas que querías ir al Mundial de México, y ahora se me arrebató la oportunidad de cumplirte eso. Te amo, papá, mi Jorge, te prometo que le echaré ganas y que estés donde estés, te haré sentir orgulloso. No pararé hasta que el culpable se refunda en el bote. Voy a luchar para que tengas justicia. Te amo, papá. Y gracias por darme todo lo que hoy tengo. Un futuro. En este momento, la sociedad dejó de hablar y de escribir de un simple tamalero y comenzó a llamarlo por su propio nombre, Jorge Claudio. Un hombre de familia, una persona que trabajaba arduamente, que estaba orgulloso de lo que hacía y que le dio todo lo que pudo a su familia. Las palabras de sus hijos, de sus conocidos, de sus vecinos y todo lo que pudo leer sobre la persona en sus redes sociales solo hicieron que la gente se uniera en una sola voz solidaria, fraterna y que pretendía arropar esa familia. Además, los mexicanos tienen un cariño muy grande por sus taqueros, por sus tamaleros, por las personas que los atienden en el arte culinario tradicional. Y eso fue un elemento que hizo que la gente se acercara aún más a este caso y lo hiciera viral. De pronto, la familia Mendoza dio a conocer que el infame chofer había quedado libre, que lo habían soltado por situaciones burocráticas donde torcieron la ley con la intención de marear a los deudos. Pensaron que con un poco de dinero la familia iba a callar, que con unos cuantos pesos podrían comprar la dignidad de las personas humildes que solo pedían justicia. Y una vez más, la voz de Jorge Raciel le dio a conocer que el responsable había sido liberado.
que al hacerse cargo de la supuesta indemnización ya no había problema alguno, que ellos no querían dinero, que querían de regreso a su padre, que no iban a descansar hasta que tuvieran la justicia que se merecen. También recordó que Jorge Claudio fue un buen hombre, que tenía sueños y metas por delante, pero que fueron arrebatadas por alguien que ayudado, por la ley y por el dinero, había quedado libre. Un día después, Jorge Raciel compartió que entre los familiares y amigos de Jorge Claudio Mendoza harían una marcha pacífica, que se realizó con éxito y partió de la colonia La Perla en Cuautitlán y llegó hasta la carretera México-Querétaro. Vale la pena resaltar que muchas personas se unieron a esta marcha a pesar de no haber conocido personalmente al hombre, que se le adelantó a su familia el pasado 24 de diciembre. El contingente dejó ver a más de 100 personas, entre conocidos e indignados, que clamaban justicia. Obviamente el caos se desató, las autoridades intentaron reprimir la marcha. Los medios llegaron a cubrir los pormenores y la manifestación se trasladó a las calles hasta las redes sociales, donde solo se leía un discurso en una sola voz que decía: justicia para Jorge Claudio. Raciel agradeció el apoyo, tanto en la calle como en las redes, y gente de toda la República le dejaron saber que no estaba solo. Fue así como la bomba de justicia, de empatía y de solidaridad explotó sobre las autoridades de la fiscalía, quienes pensaron que por ser una familia humilde, los Mendoza tomarían el dinero que le fue ofrecido a su abogado y se irían a llorar su pérdida. Pero el tiro le salió por la culata y este caso tomó un rumbo que, si bien no pudo traer de vuelta a Jorge Claudio Mendoza, al menos sí pudo inclinar la balanza. El 6 de diciembre del 2022, a las 3:45 de la tarde, el periodista Carlos Jiménez colgó en su cuenta de Twitter la indignación del vacío legal. Él siguió el caso y mostró que la impunidad es pan de cada día. La regla se cumplía. Tan solo 2 días después de esta infamia, la ley dejó ir a un hombre que cometió una serie de severas infracciones al reglamento de tránsito, intentando huir. Esta situación no se puede sostener desde ningún punto de vista del derecho penal y solo se puede entender desde la corrupción. De hecho, en esta parte es obligatorio recordar que hace algunos meses el youtuber Jason Wolf se llevó a una familia que iba a bordo de un taxi en la carretera panamericana Cambay, en el municipio de Atlacomulco. Este acontecimiento se trae a colación porque tras el hecho, Jason Wolf se fue a recuperación, mientras la familia terminó en el más allá. Este individuo hoy goza de libertad y sigue subiendo videos a su canal de YouTube, como si nada hubiera pasado. Se sabe que pagó la indemnización correspondiente y que la familia tomó el dinero. Así se maneja la justicia, al menos en el Estado de México. A la familia del querido tamalero le dijeron que el peritaje había tardado y que lo cometido por Ken Omar N. se había quedado en el territorio de lo culposo, también conocido como negligente o involuntario. En estas categorías se ignora que las acciones puedan terminar con la existencia misma. Y por si lo anterior no fue una mera burla grotesca, también le dijeron a la familia de Jorge Claudio que la póliza del Mini Cooper ofrecía una indemnización que rondaba entre los 250 mil pesos y que ese documento resarcía el daño. Háganme el nefasto favor. También es importante mencionar que el conductor del auto dijo que iba a 50 kilómetros por hora y que había ido a comprar juguetes para su hija y que todo se desató porque esa curva estaba llena de arena. El 28 de diciembre, nuevamente Carlos Jiménez dejó un tuit donde señaló a José Luis Cervantes, titular de la Fiscalía del Estado de México, y a su equipo de trabajo como los responsables de haber liberado a Ken Omar, el demente principal del etanol, que sin escrúpulos terminó por iniciar el terror en vez de la Navidad en una humilde familia. Las acciones de las autoridades mexiquenses desataron la indignación de la sociedad. Las ediciones digitales de los medios, la radio, televisión y las redes sociales sacaron las uñas en defensa de Jorge Claudio.
No obstante, acorralados y a la vista de todos los mexicanos, gracias a que uno de los reporteros asistentes a la conferencia mañanera del presidente de México, correspondientes al viernes 30 de diciembre, cuestionó al gobernador mexiquense, quien se encontraba allí, sobre el papel que jugó la ley en el Estado de México. Alfredo del Mazo se vio sorprendido porque él estaba seguro que su participación en la mañanera estaba vinculada a otros temas, y cuando tomó el micrófono para hablar de esta situación, se notaba nervioso, inseguro, y esto fue lo que dijo. Vamos a pedirle que atienda este asunto el área correspondiente. No debe haber ninguna injusticia y no deben pasar ninguna consecuencia este tipo de situaciones. Vamos a estar apoyando y acompañando a la familia en lo que se pueda y pedir que se revise el caso nuevamente y, si fue dejado en libertad, que ellos mismos puedan revisar el asunto de fondo. Y todo parece indicar que Del Mazo cumplió su palabra casi a regañadientes y que el fiscal se vio obligado a cambiar las directrices con las que se venía desarrollando todo, porque tan solo un día después, Ken Omar volvió a caer en los brazos de la justicia. De hecho, se volvió viral el video donde las autoridades le leyeron sus derechos. Aunque en este renglón se tiene que hacer énfasis en que la justicia mexiquense comenzó a funcionar conforme a derecho, solo y únicamente cuando actuaron bajo órdenes de más arriba, sobre todo cuando el presidente dijo en plena mañanera: se va a hacer justicia, tengo conocimiento del hecho, creo que corresponde a la ley, en específico del Estado de México, sabe que no deben cometerse injusticias, yo lo apoyo. Asimismo, el 5 de enero, la ley mexiquense informó que había separado de sus funciones sustantivas a los servidores públicos de dicha institución que llevaron el caso. Esta determinación fue tomada luego de haberse revisado y encontrado lleno de irregularidades. Por lo tanto, los agentes del ministerio y todos los actores involucrados en este caso que intervinieron para crear una carpeta de investigación plagada de anomalías, además de haber sido separados de sus funciones, ahora están bajo la lupa quirúrgica. Desde hace mucho tiempo, y probablemente desde toda la vida, la gente en México está convencida de que las leyes no funcionan como lo dicta la Constitución y todos los códigos que rigen el actuar de nuestra sociedad. Otro caso que podemos mostrar es cuando en este canal se analizó el caso del señor Tiburón, en el cual Fidel Curi Grajales ha fungido como la víctima de una fiscalía que se dejó corromper por los intereses de un grupo con mucho dinero y poder. Los dos ejemplos anteriores, tanto el del youtuber como este, se traen a colación para demostrar que la fiscalía mexiquense, y seguramente en todo el país, las leyes no funcionan con el debido apego a derecho, que todos tienen precio y se venden al mejor postor. En el caso de la familia que perdió a su padre, a su esposo y al hombre que llevaba sustento diario a su casa, vale la pena rescatar una anécdota para entender cómo es que el influyentismo y la corrupción siguen siendo uno de los puntos críticos en nuestra sociedad. Se trata del momento en el que la familia Mendoza estaba rindiendo su declaración y la madre del detenido se limitó a decir: ¿cuánto valdrá la vida de un tamalero? Aguas con esta frase, que podrá ser muy corta pero que engloba todo lo que está mal en la sociedad. Que si la ley funcionara para todos, de manera objetiva e igualitaria, la gente no pensaría como la señora que hizo de menos la vida de un trabajador, que se ganaba todo de forma honesta. Y en este renglón se tiene que condenar a todos los individuos nefastos que piensan así, que crean que el tamaño de una cuenta bancaria le da más derechos y más plusvalía a la vida de unas personas sobre las que menos recursos tienen. Lamentablemente, es un secreto a voces que el derecho penal es la rama más sucia, más contaminada, más corrupta y ruin en las leyes mexicanas. Los funcionarios públicos cobran por procesos que no deberían tener costo. Los jueces, el Ministerio Público y todo el sistema jurídico judicial puede alterarse en las evidencias. Puede comprar versiones, testimonios y de esta forma las leyes pueden hacer del culpable una persona inocente y de su expediente puede terminar limpio. Pero para eso, debe corromperse a la justicia con una cantidad muy jugosa de verdes, tantas que alcancen para repartirse entre todos los implicados. Afortunadamente, para algunas cosas, estas han cambiado.
Muchas de las imprudencias en la ley han quedado registradas en las cámaras del C4, en los dispositivos móviles de la gente o en las cámaras de vigilancia de casas y negocios privados. Este material suele ser subido a redes sociales donde la gente se encarga de viralizar las injusticias y de darle fuerza a la verdad. Este fue el caso de Jorge Claudio Mendoza, un vendedor humilde de tamales, que estuvo en el lugar equivocado y en el momento equivocado, y que su vida se eclipsó en tan solo 2 segundos, pero que fueron captados por las cámaras de vigilancia y que la gente se encargó de que su caso no terminara impune. Pero dime, ¿qué piensas de cómo se desenvolvió todo este caso? Y sobre todo, ¿crees que algún día la justicia de este país sea pareja y ya no tenga precio? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí siempre leemos los comentarios. Únete y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.